I still hadn't seen the Padre all evening and was beginning to wonder if he'd even show up. Oh, Dave, Paola called us. Hola, ¿cómo estás? Bien. Pase por acá. Oh, qué bueno. Hola. Es una conversación con alguien que voy a sostener, así que no necesito firmar. Okay. No, ¿cómo? No entiende. No, voy con Flor. ¿No podemos firmar? ¿Padre Luis? ¿O pueden entrar igual? No. Es cosa mía con usted. Pase. ¿Está la señora Pengüe? Sí, ahí no. ¿Marco? Sí. Ahora me toca a mí hacerle una entrevista a usted. Ajá. Me toca a mí hacerle una entrevista a usted. Una sola pregunta. ¿Por qué a tantas personas de la comunidad le preguntó sobre mi relación con Paola? Porque es muy interesante que su familia se fue y ahora tiene una nueva familia. La familia es espiritual, pero usted preguntó por mi relación con ella. ¿Por qué? ¿Sí? Tipo, son muy cercanos. ¿Sí? También se lo preguntó al periodista. Sí, a mí me molestó mucho. ¿Te pregunté? Sí, y me molestó muchísimo. No, yo porque te digo, cuando yo te autoricé a usar mi entrevista, vos me ibas a preguntar sobre el exorcismo, no sobre la vida personal de nadie. A mí me preguntaste por qué se daban besos en la boca. ¿Por qué? ¿Qué? Se daban besos en la boca. Pero yo no te pregunté. Sí, podemos mostrarte, creo que lo tenemos. ¿Cómo sé yo que me hiciste esa pregunta? ¿Me preguntaste eso en la entrevista? Vamos a mostrarte lo... Igualmente, no tiene nada que ver con las notas que estamos haciendo. ¿No pensás que es muy interesante? Sí, y pero también conmigo porque, eso. Con porque siempre están juntos y solo hace un año que se conocen. ¿Y qué tiene que ver? Nada, yo no estoy implicando que es interesante. ¿Cuánto tiempo te conozco? Tres años. Pero te están mintiendo y yo puedo comprobarlo. No, Marco no. Me conoce como nadie. Es el dueño del exorcismo. Disculpe, ¿obispo, puedo pasar? No, de ninguna naturaleza. No puede pasar. De ninguna naturaleza. Esta es mi parroquia. ¿Puedo mostrarte esta cosa, por favor? Vamos a empezar nuestro ritual. ¿Algo más? ¿Qué le pasa? ¿Qué necesita usted? Solo quería saber si podría entrar al coro porque no iba a hacer nada. Listo, suficiente. Ya está. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Perdón? ¿Algo más? What's going on, mate? The Quantico guy's gone in there and told him that I was asking why they kiss on the mouth. En inglés acá no, en castellano, este es. Okay, esto es. ¿Puedo traducir? Lo siento. Lo que pasó acá. No entiendo nada. Bueno, no entiende. Habla, entiende perfectamente. No se haga el tonto. Entiende perfectamente. Sí, entonces, bien, entiende la palabra tonto. No. Bueno, tampoco se va a dirigir al. No, usted tranquilo. Usted tranquilo, cuando hable conmigo, tranquilo. Tranquilo, usted tranquilo. Usted es un mocoso, o es un mocoso usted. ¿Por qué? Tranquilo, usted es un chiquilín, puede ser mi hijo, tranquilo. Ok. Tranquilo que usted puede ser mi hijo, no me hablan los ojos grandes, ¿eh? Bueno. ¿Entendió lo que le estoy diciendo? Yo te entiendo perfectamente. Tranquilo, ¿entendió sí o no? Sí. Sí, padre. Ok, sí, padre. Sí, padre. Sí, padre. Sí, padre. ¿Entendió ahora? Sí. Sí, padre, diga. Sí, padre. Ahí está. Te está grabando la taza. Perfecto, está grabando con eso y ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Lo que usted grabe es esto. Usted viene a buscar escándalo acá. Que no tiene nada que ver con el exorcismo. Que no tiene nada que ver con los exorcismos. ¿Sabe qué? Usted vino a defraudar la confianza en la casa. Es ofensivo. ¿Entendió? ¿Queda grabado eso? Para ustedes no. Pero para ¿queda grabado que es ofensivo? Sí. Soy un sacerdote, un obispo. Ustedes son una vergüenza. Goodbye. Los argentinos estamos mal. Entonces, claro, la los argentinos estamos mal. Estamos mal. Son ingleses. Son enemigos. Toda la vida. Te digo ahora, a toda fuerza maligna, ¡fuera! I'd spent weeks watching this man in his battle to free the young minds of Argentina. But what had begun as an investigation into the spiritual realm had quickly come to an unceremonious end. His entourage had blocked our access, and I was left wondering why the tabloid journalist had invented such an accusation. The deeper I looked, the more I worried that teenagers in particular were looking up to this kind of powerful religious figure instead of seeking professional advice, potentially risking their long-term mental health. And yet, having spent time with Paola, Natalia, and Candela, I couldn't deny that they all seemed happier after their exorcisms. I only wondered how long it would last.
el diablo huye con la cola entre las piernas de su casa, de su familia, de los vicios, de los hijos. Hi, I'm Andrew Gold, former BBC journalist. Click this playlist here, and I'll be seeing you on the edge.